oportunidad de quemar a alguien horrible, pero no lo vamos a hacer. No lo podemos hacer, médico, porque es Rafa Márquez. Fundación desenmascara a Rafa Márquez tras aparentar ayuda. La organización civil, cuya función es apoyar a pacientes de escasos recursos con cáncer, misma que ha sido muy agradecida con estrellas como Alejandra Guzmán, dejó al descubierto al exfutbolista mexicano, a quien se acusa de querer lucrarse con la imagen de hospitales civiles. Beni, presidente de la institución, aseguró que Rafael Márquez se quiso mostrar como bueno, pero ni siquiera se permitió compartir con los niños. De hecho, relató que el exjugador de la selección azteca fue al hospital, pero nunca se presentó con ellos, pues lo que quería era presumir. Los niños no se mueren de cáncer, se mueren de indiferencia. ¿Qué necesita el doctor Fernando? Por ejemplo, tú le llevas a un niño con leucemia terminal una bolsa de dulces. No, pues no. Pero te tomas selfie, eres buena, mira, fue, visitó, bla, bla, bla. Teníamos la oportunidad de quemar a alguien horrible, pero no lo vamos a hacer. No lo podemos hacer, médico, porque es Rafa Márquez, ¿verdad? Entonces, va al hospital civil a ver a los niños con cáncer, llega al hospital, manda su ubicación, se queda en la planta baja, nunca sube al piso de niños con cáncer y se retira. Asimismo, el titular de hospitales civiles fue enfático al decir que ese tipo de personas es a la que menos quieren cerca de su fundación. Dichas declaraciones las dio en compañía de Alejandra Guzmán, quien recibió a un grupo de pacientes previo a un concierto y se tomó fotografías con todos los asistentes. Entonces, ese tipo de gente yo no la quiero cerca. Claro. Porque lo que quiere es ser visto como bueno. Y en mí creo que nunca voy a ser visto como bueno. La reina de corazones dejó claro que, contrario a lo que varios famosos pueden buscar, a ella no le importa aparentar, pues como se sabe, hace algunos años padeció de cáncer, por lo que asegura que puede entender perfectamente lo que se quiere en esos momentos. No, a mí no me interesa ni me eso. No importa. Yo entiendo muchas cosas de la parte del paciente, ¿no? Porque a veces uno necesita esa incentiva de la gente que tú quieres, de alguien que te acerque, que te dedique un día, un momento, ¿verdad? Pero no es fácil, no es fácil salir. Thank you.